El juez cuarto penal de garantías de Valledupar presidió las audiencias concertadas de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Luis Fernando Rosales Rivera, trabajador de una ladrillera, imputado por la Fiscalía 9 Seccional por el delito de homicidio agravado. A Rosales Rivera se le causa de haber asesinado a Joan Gerardo Oviedo, de nacionalidad venezolana, con una piedra en hechos registrados en el sector conocido como Las Casitas, el día 28 de marzo del 2021, donde además participó otro sujeto, quien es buscado por las autoridades. El sujeto no se allanó a los cargos, sin embargo, el juez lo cobijó con una medida de aseguramiento en centro carcelario por presentar un peligro para la comunidad. El ente acusador presentó las declaraciones de un testigo presencial de los hechos, quien narró al CTI que el señor Rosales Rivera junto a otro sujeto abordaron a Joan Gerardo y tras identificarlo procedieron a lanzarle piedras en la cabeza y diferentes partes del cuerpo hasta dejarlo moribundo. Joan Gerardo Oviedo perdió la vida en una clínica de Valledupar 7 días después de haber ocurrido los hechos. Para el momento de los hechos, se conoció que Luis Fernando Rosales Rivera habría atacado a la víctima en un acto de venganza, dado que Joan Gerardo Oviedo atacó a cuchillo en un ataque de celos a Miguel Antonio Navarro, familiar del presunto homicida.